Voy a estudiar la tecnicatura en intérprete en lengua de señas y mis expectativas son conocer la comunidad sorda en profundidad y tratar de que todos los humanos adapten su comunidad como debería de ser y todas sus costumbres trabajar sobre todo en la inclusión. Y bueno, eso. Me gustaría después trabajar de intérprete o después de la carrera hacer el profesorado para también enseñar la lengua de señas. Voy a estudiar la tecnicatura de lengua de señas y bueno, tengo muchas expectativas en general con la inclusión, porque bueno, soy hipoacústica y quiero generar igualdad y que bueno, la lengua de señas sea prioridad para en los colegios. Y bueno, también generar la lengua de señas que sea un lenguaje universal. Hola, buenas tardes. Soy Gabriel Muñoz. Tengo dos tipos de discapacidad. Tengo discapacidad auditiva y retinosis pigmentaria, que es una discapacidad visual que no tengo el campo visual. Y bueno, después de tanto esfuerzo, me animé a seguir estudiando profesorado universitario de terapeuta visual. Y bueno, mi expectativa fue primero más personalmente porque para saber tener cosas tecnológicas sobre el tema de la capacidad visual, ya que yo lo padezco y me gustaría ayudar a mucha gente porque practico un deporte de baja visión y de personas ciegas.